El trébol es un símbolo de buena fortuna y eso es lo que queremos transmitiros en este Día Mundial contra el Càncer. Des de l'Ajuntament de Sant Josep us volem traslladar tot un missatge d'esperança i sobretot de ganes de continuar perquè aquesta malaltia s'erradiqui d'una vegada. El mensaje que queremos dar desde la Asociación Española contra el Cáncer es que nosotros seguimos con vosotros a vuestro lado. Las familias, que sabemos, yo sé por lo que está pasando y que la asociación también sabe lo que es pasar por esta causa, luchen siempre y tengan esperanza siempre. Y si, por ejemplo, os acaban de diagnosticar un cáncer, pues simplemente es recorrer un pasillo, tocar a la puerta y ahí va a haber una persona que os va a atender, que os va a escuchar y que, si queréis, os va a acompañar durante todo el proceso de vuestra enfermedad. Pues el mensaje es que, aunque lo más duro en el mundo es que te digan que un hijo está enfermo, ellos son los que nos enseñan cómo debemos llevarlo, con valentía, con su alegría, y agarrarse a eso y saber que Aspanop, si lo necesitan, estamos ahí siempre para ellos. El mensaje que queremos transmitiros desde el Colegio de Fisios es que estamos ahí, que tanto para el preoperatorio, el posoperatorio, nosotros queremos que tengáis la mayor calidad de vida posible, que los síntomas que va a haber durante el tratamiento se minimicen, que contéis con el Colegio de Fisioterapeutas y con el fisioterapeuta más cercano que tengáis. Hay muchísima gente trabajando para que pasemos esta enfermedad de la mejor manera posible. Hay muchísima gente que está trabajando para recaudar fondos para investigación y hay muchísimos investigadores que están trabajando para encontrar la cura. En Ibiza y Formentera contra el cáncer llevamos 20 años luchando al lado de los pacientes con cáncer en nuestras islas y ahora, en ese momento sanitario tan complejo, queremos estarlo todavía más. Hemos ampliado nuestro servicio de atención telefónica. El cáncer se le vence en equipo y nosotros somos de los vuestros. Bueno, desde Proyecto Juntos me gustaría mandar un mensaje a todas las familias que tienen algún niño en tratamiento, que es una enfermedad muy dura, pero que es una enfermedad que en muchos de los casos se cura y que nosotros estamos aquí para apoyarles en cualquier cosa que puedan necesitar y lo que haga falta. Porque en San José y en Ibiza tenemos la suerte de contar con un gran número de asociaciones y personas voluntarias que hacen que esta enfermedad sea un poquito más leve, más llevadera, porque estuvieron y seguirán estando a vuestro lado.